La estructura de acero del C5 en Quintana Roo está lista para edificar las diferentes áreas que albergarán a todas las corporaciones y al cerebro informativo, que es la parte medular del proyecto de seguridad, encargado de recopilar información, realizar análisis de inteligencia y reducir los tiempos de búsqueda, localización y detención de objetivos criminales, con capacidad de monitoreo de 1852 cámaras y botones de pánico. En un polígono de 150 metros de frente por 350 de fondo, frente a la central de abastos de Cancún, avanza el centro de coordinación, comando, control, cómputo y comunicación, que alojará a todas las áreas implicadas en la seguridad pública, emergencias y protección civil, y también todo el apoyo logístico y equipamiento que requiere la operación de los números 911 de emergencias y 089 para denuncias anónimas. Como parte del sistema estatal de videovigilancia integrado a este proyecto, se considera la instalación de 1852 cámaras, de las cuales 450 serán PTZ, 1350 fijas y 52 lectoras de placas. Una PTZ gira 360 grados y las fijas se orientan a distintos grados para tener toda la visión de objetivos importantes. Actualmente se encuentra en operación a través del C4, 1248 cámaras, de las cuales 924 son fijas y 308 PTZ, distribuidas en 308 puntos de monitoreo inteligente en la ciudad de Cancún. También están en operación 16 cámaras lectoras de placas, 12 en Cancún y 4 en Chetumal. Estos puntos de monitoreo incluyen un botón de pánico para que las personas, ante cualquier situación, puedan activar una alerta que de inmediato enfocará la cámara principal hacia donde se solicita la intervención, con el fin de enviar el apoyo que se requiere a ese punto específico en un término de 4 a 5 minutos. Aparte, el botón de pánico, hay en cada punto un interfón donde las personas pueden solicitar la ayuda, con la que se activa de inmediato el protocolo correspondiente. Si la persona está herida, desde el centro de comando se envía una ambulancia. Si requiere seguridad, se envía una patrulla. Si es un incendio, acuden los bomberos. El C5 está conformado por diversas áreas. Aparte de la de monitoreo de videovigilancia, están las unidades de análisis criminal y de inteligencia, policía cibernética y registro público vehicular. El cerebro o parte medular del C5 es la inteligencia, o las diversas herramientas para obtener la mayor cantidad de datos posibles sobre un hecho criminal. Entre ellas, las cámaras de seguridad, los arcos carreteros, líneas de emergencias, un sistema multibiométrico dactilar, palmar y facial de última generación.